Señores, eso está, como tú dijiste, para dolor de cabeza. Señores, los precios siguen en aumento, principalmente en la ciudad capital, donde generalmente es la ciudad no genera ningún producto. Ay, y no tenemos más. Que traerlos tanto de el exterior como del interior, por así decirlo. Entonces, es algo que en la región está dando mucho de qué hablar, señores. Y no hay nada que pueda subsidiar hasta el momento lo que son los altos costos de esta canasta básica, que muchos no la pueden, they cannot afford, como dicen en inglés, pero es, señores, ¿cómo sobrevive una persona que no tenga un empleo fijo? No, eso es imposible. ¿Cómo sobrevive hoy en día una persona que tenga una familia de tres, madre, padre y tres niños o dos niños? Hoy en día muchas, por eso es que algunos jóvenes que están dentro del mercado laboral y están estudiando y eso, se preocupan menos en el día de hoy por tener hijos. Eso es así. Es por esa razón, porque la conciencia no te da a ti para tú tener un niño, tener que llevarlo al médico o que le pase algo, darle de comer y que tú no tengas para darle. No, eso de verdad que no. Cada día pues a nosotros, a las amas de casa principalmente. Se nos ha convertido en un dolor de cabeza. Porque sabemos que todo va para arriba, pero nuestros sueldos siguen en el mismo lugar. Estancados. Estamos estancados, estamos en el mismo paso que estábamos ayer. Entonces, hay muchas personas que dicen, señores, el cambio. O no mires hacia atrás. O no mires hacia atrás. Pero familia, ¿cómo no lo vamos a hacer? Y aquí no estamos hablando de política en este momento, para que no vayan a tergiversar el comentario. ¿Cómo no vamos a mirar para atrás en este momento cuando nosotros hacemos un análisis de cuánto podíamos comprar en los supermercados? Si con 5,000 pesos, por ponerle un numerito, tú te llevabas la compra de una semana, señores, con 5,000 pesos tú te vas a llevar un saco de arroz y uno de aceite. Y ya. Y cuidado. Entonces, no es posible que la gente... Señores, yo no veo que nadie dice nada cuando va a los supermercados, que yo me imagino que todo el mundo tiene la tarjeta explotada. Porque no tienen 2 pesos para pagarla. ¿Y quién piensa en la tarjeta? No tienen 2 pesos para pagarla, pero tienen que como quiera que llevarle que comida que come a su casa. ¿Sabe cómo se vive hoy en día? Se paga la tarjeta y se utiliza al día siguiente. ¿Y si hay dinero para pagarla? ¿Y si hay dinero para pagarla? Porque esa es otra cosa. Uno piensa solamente en la canasta básica, pero ¿y los indicadores que se agregan? Dígase combustible, electricidad, agua, que en algunos sectores también se paga la basura. Señores, ¿qué vamos a hacer? Son demasiados los insumos que hay que pagar. ¿Qué vamos a hacer? Y son pocos los ingresos que recibimos. Entonces, lamentablemente, si nosotros seguimos al paso que vamos, pues a algún lugar vamos a caer. Y lógicamente, señores, no va a ser a la meta, sino va a ser al precipicio. Yo creo que vamos a tener que empezar la práctica de los 2 o 3 trabajos, los múltiples empleos. Pero si tenemos actualmente el pluriempleo y eso no nos sirve... Imagínate tú, por ejemplo, tener 3 y 4 trabajos, pues tú nunca vas a llegar a tu casa. Las 24 horas del día no darán. Tú no vas a llegar. Óyeme, 24 horas, tú le vas a pedir al reloj que se te agreguen algunas cuantas horas más. Yo he intentado eso. Pero no hay forma. Cónchale, no, es que no hay forma. Entonces, señores, mire, hay que hacer un llamado de atención a las autoridades. Hay que hacer una verificación a los costos. Señores, no damos a más, ya no damos para más. Los altos costos de la canasta básica familiar, señores, el quintil, sabemos el incremento de cómo está por lo menos el quintil 1, familia. Imagínate tú una persona que actualmente gana un mínimo de 15,000 pesos y el quintil 1... Como salario base. Y el quintil 1 ya sobrepasa los 22. Entonces, esos 7,000 pesos de diferencia que tiene el quintil 1 con el salario base, ¿cómo lo va a manejar esa persona que gana ese bajo salario? Muy buena pregunta esa. Entonces, tiene que haber soluciones. Así no se puede. Tiene que haber soluciones. Mira, yo no soy parte del término de la delincuencia, pero uno entiende en ocasiones cómo rayo la delincuencia no se ha incrementado. No se ha incrementado, no ha cesado, que es diferente. Bueno, también es cierto. No ha cesado porque la delincuencia cada vez es mayor. No hay cada vez no es hay mayor. Cómo comer, pero te hace falta que te atraquen para que te des cuenta. No, eso le pasó al locutor Rodolfo Espinal, más sí, bien al hijo. Sí, es cierto. Eso fue algo realmente que... eso da... Yo me, se me engrifaron. Da grima, no, eso da grima. Cuando yo escuché esa historia, no, eso es demasiado.
Entonces, atención a las autoridades competentes. Necesitamos una regulación en los precios. Si a usted no le duele cuando usted pasa su tarjeta, porque usted es un incumbente, al que no tiene una tarjeta de crédito que tiene que sacar los dos cheles que tenga en la cartera, pues sí le duele. Así que nosotros necesitamos real y efectivamente políticas que puedan cumplir con ese propósito que usted dijo de ayudar a los más necesitados. Y en este caso, los más necesitados son los que menos tienen con qué llevar la comida a su casa. Y si seguimos como vamos, le aseguro que no vamos a ir para un lugar bueno. Y muchos dicen, señores, no miren para atrás. Yo tengo que mirarlo, porque mi cartera, cada vez que voy al supermercado, se me queda vacía. ¿Y de qué forma? Ay, no, así no. Es que no hay forma de algo diferente. ¿Así? Es que, señores, esto sigue en aumento y es todo. Y no solo eso, cuando entonces tenemos altos costos, porque a mí lo que me da es que el combustible, por ejemplo, está últimamente estancado. Dicen que está ahí, pero están planeando aumentarlo. ¿Y si lo aumentan? ¿Qué claro, vamos a hacer? Claro, ahí está el subsidio que supuestamente el gobierno está solventando. El gobierno está solventando cada semana. Pero que eso no me llega. Los precios del petróleo a la picada. Sin embargo, nosotros seguimos con los mismos costos, con los mismos salarios. Y no le quiero decir muchísimas cosas, mamá. Y la de suerte que no nos vienen con el cuento del COVID. Ah, no, que no, porque COVID, todo se menciona que los altos costos COVID, es por el alza de la materia prima, no. Por el alza del incremento de las importaciones. ¿Y nosotros qué? Ah, pues entonces vamos a comenzar a subir el salario, entonces, porque nosotros sí lo hemos sufrido, lo del COVID. ¿Así no? ¿Y de qué manera? Así no. Y hablando de los salarios, Ana, tenemos una de